Hola gente, sean bienvenidos al primer episodio de Vamos a jugar Mega Man 2. Iba a decir Power Up. Yo soy Takumo. Y como ya lo dijo la historia, me voy a... para que se quite la música esa. Como ya dijo la historia, que es muy... muy annoying. Dr. Willy creó a 8 Robot Masters y tenemos que destruirlos porque están creando estragos en el mundo. Metal Trash Man. Oh, voy a sufrir hoy. Como sea, va a ser como en Mega Man Power Up. Voy a poner a 2 personajes en cada video para así avanzar rápido. Y ya me sé el orden de esto, pero tenía miedo porque yo no quería enfrentar a Quickman en el capítulo 1 y así no se va. Y no lo voy a enfrentar en este capítulo 1, menos mal. Bueno, vamos a empezar con Metal Man. ¿Cómo decir? A diferencia de Mega Man Power Up, que en Mega Man Power Up iba por orden de número del robot, aquí voy a ir por a qué arma le gana. Por ejemplo, voy a empezar con Metal Man y... oh, un Energy. Es como un tanque de energía extra para curarnos en cualquier momento. Aquí voy a ir por lo que me convenga, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita voy a enfrentar a Metal Man y después el siguiente Robot Master. Fuck. Como ven, todo me hace mucho daño aquí. Voy a enfrentarme a lo que el arma de Metal Man le gana. Muchos ya saben quién es. Yo lo estaba confundiendo con Quickman y por eso tenía un poco de miedo, porque a veces confundo a Quickman con el personaje que sigue. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas y hasta puedes usarse para farmear. ¿Ven? Esos tanques son para curarnos. ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Fuck you! ¡Woohoo! Oh, este juego es muy difícil, créanme. Bueno, todos los Mega Man lo son. Se supone que el más difícil es el 1, pero... ¡wow! Me cago, se me olvidó. Ahorita me está dando mucha energía. Pero yo hace mucho que no juego Mega Man 2. No les voy a... el último juego que jugué fue el Mega Man 6. Porque para mis tiempos libres decidí jugar Mega Man y dije, ah, pues Mega Man 6. Lamentablemente aún no puedo ir por esa vida. Necesito una habilidad que no tengo. Así que YOLO. Por cierto, aquí el menú es diferente. Para cambiar de arma tenemos que presionar Start y seleccionar el Nexus para la segunda parte del menú. La E es de Energy por el tanque. Y para salir del menú tenemos que poner la P. No sé por qué. ¿Qué significa la P, la verdad? Supongo que... no lo sé. Aquí matemos a ese de arriba. Y me cachis. Bueno, así mero. A ver. Fuck. Ahora sí necesito la vida que tomé extra. Uf, aquí hay una parte muy difícil. Que no sé si valga la pena tomar, la verdad. Vamos a ver. Estamos al 100. Hay que tener mucho cuidado con los saltos. Esas cosas las odio. Las que son como una pared. Hay que dispararle al ojo. Si le disparas al cuerpo, creo que se separa. ¿No? Ah, bueno, entonces es en otro Mega Man. Uf. Esto es una muerte segura. Por un Energy. Vamos a intentarlo. Vamos apenas 4 minutos. Nunca está mal tener más Energies. Así que vámonos. ¡Mierda! Creo que sí llegábamos de un salto, pero... no hay pedo, no hay pedo. Entre más Energies tenga, mejor. Y de todos modos quiero que el video quede un poquito más largo, porque estos videos van a ser muy cortos. Y ya la energía ya no va a volver a aparecer. Y como ven, tenemos 2. Así que, ¡vamos! ¡Wahoo! ¡Ah, fuck! Bueno, estas cosas que son, yo siempre pensé que eran como payasitos encima de engranajes. Pero, creo que sí lo son. Bueno, no lo son exactamente. Todos los enemigos en Mega Man, todos son robots, sin excepciones. Hay quienes aparecen ser unos animales, pero no lo son. Y estas cosas son como las bolitas de picos que salían en el nivel de Quickman. Digo, de Quickman. Y si no saltamos a tiempo se convierten en resortes y cosas así. ¿Cuántas vidas me quedan? Una vida. Perfecto, más la vida 0. Tenemos 2 intentos para ganarle a Metal Man. Que estoy ahorita bien cargado.
Espero poder ganarle, porque su nivel está mostrando una cosita que nos va a mover el piso. Fuck you. Oh no. Vamos, muere. Oh no, ya casi le mato, ya casi, ya casi. Vamos. Oh. Unos cuantos golpes más y listo. Metal Man eliminado. Antes yo siempre, antes de que me aprendiera la cadena de poderes, por así decirlo, siempre empezaba con Woodman y no sé, se me hacía más fácil. Bueno, ahora tenemos el todopoderoso Metal Blade. Y la vamos a la contraseña para verla. Creo que si ustedes lo ponen esta contraseña, sí les funciona, aunque no hayan jugado nada. Así que, pues, creo que sirve si te quieres enfrentar directamente a Willy. Solamente ves el video en la que ya lo puse, y en la que ya le gané, y ya. Pero bueno, nuestro siguiente adversario es Flashman, ya que Flashman es débil al Metal Blade, la habilidad que nos dio Metal Man. No recuerdo mucho este nivel, no les voy a mentir. Oh, parece que es de hielo, así que eso no me gusta. Ah, por cierto, las vidas se quedan. Sí, ven. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Y si podemos conseguir más vidas, mejor. Esos lo recordarán, salen en el nivel de Tayman, Mega Man Power Up. Aquí salió, en este juego salieron por primera vez. Wow, qué buen disparo. Listo. Bueno, ya sabemos el camino que hay que tomar. Mejor por acá. Mejor me bajo, más fácil. Y si me hace daño, pues agarro el tanquecito de ahí arriba. What? Dorum. Vaya que la música es muy buena, no la recordaba. Bueno, toda la música de Mega Man son geniales, así que no me sorprende. Esas cosas las podemos destruir con otra habilidad, que lamentablemente no tengo. También esa, déjenme ver una cosa. No, la M es de Metal Blade, porque aquí dice el nombre del poder, no del personaje. Ya que, vámonos. Dorum. En serio que esta música es increíble. ¡Oh, fuck! ¿Cómo mataba a estos tipos? ¿Era en el cuerpo? Sí. Bueno, vamos. ¡Oh, fuck you! Apuesto que en alguna entrada hay una energy en este laberinto. Sí, vaya, hay una energy, ¿verdad? No, nope, solo hay un tanque que no necesito. Eso sí lo necesito, pero es imposible llegar a él. Me voy a tirar por acá abajo. Perfecto, ¿y tú qué me das? Nada. Y aquí, uff, vale la pena, claro que sí. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Fuck. Muérete, bastardo. De hecho, esos enemigos están basados en el primer diseño de Protoman. ¿Sí recuerdan a Protoman? Yo tampoco. Vámonos por arriba. Estoy empezando a tener un poco de miedo porque creo que ya sé qué es lo que viene. Y no me gusta, es hora de un poco de parkour, spinrun, mierda. ¿Arriba que había una energy? Sí, una energy. ¡Muérete! ¡Oh, wow! Desde aquí es suficiente, perfecto. Entre más lejos de... de haberme ido por abajo. Me voy por abajo ya, suficiente. Ya me voy a morir y todavía no llego al jefe. ¡Jódete, juego! Eso sí es una troleada épica. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Cúrame todo, cúrame todo! ¡Dámelo todo! ¡Uf! ¡Y... ya! ¡Wii! A ver, ¿cuántas vidas tengo? Tengo una. No quiero gastar el Metal Blade porque así, si me gasto las armas, voy a aparecer con la cantidad de arma que perdí. Así que prefiero usar esto con Booster y si me muero, post Metal Blade. Igual es posible ganarle. Perdón eso. Disculpen ese canto, pero es que no pude resistirme. ¡Ah, le gané! Y si nos sale el Metal Blade. Que el Metal Blade es el movimiento más roto de todo el juego. ¡Ah, perfecto! Y así hemos conseguido un nuevo equipamiento. Tenemos el Time Stopper, que sirve para parar el tiempo unos segundos. Mensaje informativo de Dr. Lind.
Ahora tienes el ítem número 3. Tómalo. De hecho, los ítems, que son, los diré en el próximo capítulo, que son esos ítems, los obtienes venciendo a ciertos Robot Master. Que la verdad no recuerdo cuál es el orden. Yo solo sé que te los dan mientras más avanzas, pero pues solo sé que si vences a Flashman te dan el 3. Bueno, gente, aquí le vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumo y en el próximo episodio te vamos a jugar Mega Man 2. Nos enfrentaremos a dos de estos bastardos. Algunos ya de saber con quién vamos a empezar, o algunos ya saben quién serán esos dos. Porque ya les di la pista. Bueno, eso es todo. Adiós.